Señor, salir de este lugar, Señor, más bendecido, Padre, más que victorioso, Padre celestial. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, tú conoces la necesidad que cada uno tiene, tu Padre celestial, y por eso te pedimos, Señor, de que suplas esas necesidades por pequeñas, por grandes, lo que sean. Padre, Señor, que se enferma, Señor, que sanó tu Padre su cuerpo. Si alguien, Padre, necesita más fe, danos el Padre en esta tarde, Señor.
Y es un honor poder alabarle al Señor, porque
porque a través de la muerte no solamente nos dio vida, sino también nos dio autoridad, nos dio poder. Amén. Gloria sea al Señor. Yeah.
Thank you.
8:35 nos acuerda que no hay nada que nos separará del amor de Cristo, aleluya. Ni tribulación, ni persecución, ni hambre, ni peligro, aleluya, ni tribulación. Déselo fuerte a Cristo, aleluya. Ese es el amor de nuestro Dios. Él está aquí, Él está con nosotros. Su presencia está aquí, aleluya. Y su presencia está aquí, aleluya. Aleluya. Quiero invitarte, mi amado hermano, en esta hora, con agradecimiento hacia el Señor, porque Él hizo tanto por nosotros. Él nos justificó. Lo que nos resta a nosotros es solamente agradarle a Él. Te invito a que pases aquí adelante, mi amado hermano. Vamos a entrar en conexión con el Espíritu Santo. Te pido que pases aquí adelante, mi amado hermano. Este es el lugar santísimo. Lugar donde van a suceder cosas hermosas, maravillosas, que el Señor tiene preparado de antemano, aleluya. Porque ese es el amor de Cristo. El amor de nuestro Dios, mi amado hermano, es grande y es para con cada uno de nosotros.
Escucha lo que dice Apocalipsis 3:19. Dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Den un fuerte aplauso a Cristo, aleluya. Ese es el amor de nuestro Dios. Ese amor ágape, ese amor incomparable, aleluya, que solamente Él lo puede dar. Le voy a pedir, mi amado hermano, que hace tus manos, cierre tus ojos y empieza a darle gracias al Padre Celestial, aleluya. Porque la verdad ha hecho tanto por nosotros. El simple hecho de que nos dio aliento de vida en esta hora, en esta mañana, todavía representa el amor, aleluya, la esperanza de que algún día vamos a estar con Él. Por ese amor Él abrió tus ojos esta mañana para que vinieras a adorarle en espíritu y en verdad, aleluya, y darle gracias y pedirle perdón por aquellas cosas que todavía cometimos, seguimos cometiendo, aleluya. Esta es la hora, mi amado hermano. Entra en comunión con el Espíritu Santo, porque Él está aquí. Podemos sentir su presencia, podemos sentir que Él nos abraza en esta hora, aleluya, porque ese es el amor de nuestro Dios, el amor del Todopoderoso, el único y suficiente Salvador, Rey de Reyes, aleluya. Oh Padre Santísimo, queremos darte gracias, Señor, primeramente por tu amor, Señor. Ese amor ágape, Señor, que solamente tú lo sabes dar. Porque ese precio que pagaste en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros lo hubiese podido hacer, aleluya. Pero tú lo hiciste por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos, aleluya. Oh Señor Jesús, oh aleluya, podemos sentir tu presencia en esta hora, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias por tu fidelidad, Padre Celestial. Porque tú has sido fiel a tu pueblo, aleluya. Porque nos has dado promesas, promesas de salvación, Señor, de que algún día, Señor, tú vas a venir por tu iglesia, aleluya. Y vamos a estar unánimes, Señor, en el cielo, todos santos, adorándote solamente a ti, Señor Jesús. Oh, esperamos ese tiempo, aleluya, por medio de la obediencia y la santidad, aleluya, Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor, porque se renueva cada día, Padre Santo, aleluya. Te fallamos, Padre Celestial, pero tú estás ahí, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor Jesús. La verdad que no somos merecedores que tú nos perdones, pero el amor, tu amor hacia tu creación, tú lo haces posible siempre, Señor Jesús. Oh, aleluya, Padre Santo, aleluya. Gracias por ese amor, aleluya. Oh, Señor Jesús. Damos gracias, Señor, por la presencia de ese hermoso Espíritu Santo que fluye en nosotros, que vive en cada uno de nosotros, Padre Santo, aleluya. Ese Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye, que nos consuela, Padre Santo, aleluya. Que nos da la sabiduría de lo alto, Padre Santo, para poder actuar, para poder decidir, aleluya, Jesús. Esa sabiduría, Señor, y esa presencia que no da para el celestial, no un espíritu de cobardía, sino de dominio propio, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno, aleluya. Tú eres bueno, Padre Santo, aleluya. Y tu presencia está aquí en esta hora. Podemos sentirla, aleluya. Mantente en conexión con el Padre Celestial. Aleluya. Mantente conectado con el Padre Celestial en esta hora, aleluya. Vamos a seguir adorando al Padre Celestial. Aleluya. Úrgeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Siento en mí, mi corazón.
tuyo. Y que tu unción me pueda transformar. Cúbreme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Es un Dios de amor, aleluya, el que todo lo puede, el que ha tenido compasión por ti y por mí, un Dios que revivió a Lázaro, aleluya, un Dios que dio vista a los ciegos. Escucha lo que dice Lucas capítulo 7, 11 en adelante. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro o el ataúd, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate, aleluya. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ese es el poder de nuestro Dios, aleluya. No hay nada imposible para nuestro Dios. Sea cual sea, tiene el poder, tiene la autoridad para suplir esa necesidad, aleluya. Cierra tus ojos, llamado hermano. Alza tus manos y piensa en esa necesidad, el cual tienes, a lo mejor sea tú, a lo mejor es un familiar, un amigo. Piensa en esa necesidad y declárala en el nombre de Jesús. Echa, aleluya. Porque tenemos un Dios de poder, un Dios que todo lo puede, un Dios que te va a sanar, aleluya, un Dios que va a hacer los milagros, aleluya, aleluya. Oh Padre Celestial Jesús, te queremos pedir en esta hora, Señor, con las necesidades, Señor Jesús. Señor, tú conoces mejor que nadie la necesidad de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Oh Señor, sea la que sea, Padre Celestial, te la ponemos en tus manos, Señor Jesús. Puede ser espiritual, puede ser personal, puede ser física, pero tú todo lo puedes, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, aleluya, cualquier enfermedad de cáncer,
cualquier enfermedad de cáncer en esta hora, Señor Jesús. Con nuestra hermana Gloria Alcantares. Dicen los doctores que ya tiene cáncer. Y que tiene intenciones también de suicidarse. Oh Señor, aleluya. Todo espíritu de confusión, Señor Jesús, te lo ponemos en tus manos, aleluya. El enemigo no tiene arte ni parte en la vida de ella, Señor Jesús. Ese espíritu sale en esta hora, aleluya. Ordenamos espíritu que sale en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Está fuera en el nombre de Jesús. Y ella va a testificar de la grandeza del poder, aleluya, de nuestro Dios. Oh, aleluya. Ponemos en tus manos, Señor, todos los niños que estén enfermos en esta hora, Padre Santo. Tú lo conoces por su nombre, Señor Jesús. Declaramos manto de sanidad sobre ellos, Señor Jesús. Manto de sanidad sobre ellos, Padre Santo, aleluya. Podemos ver en el Espíritu que ese manto tú lo cubres en esta hora, Señor Jesús. Oh, aleluya, toda infección de oído, todo problema de sangre, aleluya, todo problema de oxígeno, aleluya. Oh, aleluya, tú tienes el control en esta hora, Padre Santo, aleluya. Oh, aleluya, toda presión alta, Señor Jesús, la declaramos regulada en tu santo nombre, aleluya. Todo nivel alto de diabetes, de azúcar, lo declaramos nivelado en tu santo nombre, Jesús. Tenemos la fe, Señor, y confiamos en ti, Señor, que tú has hecho la obra, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor Jesús, porque tu presencia está aquí, aleluya, y podemos sentir tu poder, aleluya. Oh, aleluya, todo espíritu, Señor, de confusión en los matrimonios, Padre Santo Jesús, te lo ponemos en tus manos en esta hora, aleluya. Aleluya, declaramos matrimonio cristocéntrico, donde tú estás ahí, Señor Jesús. Declaramos el enemigo fuera de esos matrimonios, toda intención de divorcio, aleluya, toda intención de separación, aleluya, Señor, te la ponemos en tus manos, Padre Santo. Declaramos amor, 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 Padre Santo Jesús. Unión como tú lo has puesto, Señor, en ese matrimonio, aleluya. Oh, Señor Jesús, te pedimos, Padre Celestial, por los familiares de nosotros que no conocen todavía de Cristo, Señor, allá en nuestros países, te lo ponemos en tu mano en esta hora, Señor, que esa palabra, que ese evangelio, Señor, llegue a sus oídos, Padre Santo, aleluya. Te pedimos que sean tocados, Padre Santo Jesús, y que reconozcan, Señor, que tú eres el único y suficiente Rey de Reyes, aleluya, en esta tierra. Ese eres tú, Padre Santo Jesús, aleluya. Te pedimos por nuestra iglesia, Padre Santo, una iglesia fuerte. Declaramos una iglesia santa, una iglesia que está en el proceso de preparación hasta que tú vengas, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Sabemos que no somos una iglesia perfecta, Señor Jesús, pero te pedimos solamente las fuerzas, que nos dé las fuerzas, el ánimo espiritual, el gozo espiritual, Señor, que nunca se vaya. Porque queremos seguir hacia adelante, aleluya, hacia esa meta, que es de vivir nuestra vida en santidad, Señor, hasta que tú vengas por tu iglesia, Padre Santo, aleluya. Esperamos la segunda venida tuya, Señor, con gozo, con las manos abiertas, Padre Santo, aleluya, Jesús. Porque tú te mereces toda la honra, toda la gloria, Señor, en el nombre tuyo, aleluya. Tú eres nuestro amado, nuestro Padre Celestial, aleluya, Jesús. Oh, Señor Jesús, aleluya, Padre Santo, aleluya, gracias, aleluya. Thank you.
un Dios grande y de poder, fuerte, poderoso y temible, aleluya. Démosle el mejor aplauso de esta tarde, aleluya. Al único suficiente Rey de Rey. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra del Señor que más vale estar un día dentro de su presencia que mil fuera de ellas. Y una tremenda bendición cuando vivimos dentro de su presencia, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Demos otro fuerte aplauso a Cristo, aleluya. A Cristo de la gloria, aleluya. Hermano, mire a su hermano que está al lado y dígale: Cristo te ama. Aleluya. Tomemos otro asiento. Aleluya. Vamos a ir preparando, mi amado hermano, la lectura bíblica. No se vaya a sentar. Está en el libro de Santiago, capítulo 1, del 12 al 25. Santiago, capítulo 1, del 12 al 25. Con usted, nuestro hermano Luis Pineda. Dios le bendiga, hermano. Vamos a estar dando la lectura del Señor en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 25. Con un amén, comenzamos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, decid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de obra, este será bienaventurado en lo que hace. Palabra de Dios. Dios le bendiga. Aleluya. Palabra de sabiduría, parte de nuestro Dios. Y rápidamente queremos dar la bienvenida. Si usted viene a esta iglesia por primera vez, vaya, lo trajo una o dos veces. Solamente queremos saludarlos. Si usted puede hacer su mano ahí donde se encuentra en esta hora. Solamente queremos conocerlos. Dios lo bendiga, hermana, aquí. Bendiga siempre acá. Bendiga a Francisco acá. Aleluya. Denme un fuerte aplauso a los invitados. Están en el mejor lugar. Aleluya. Gracias por venir. Aleluya. Ok, anuncios. La semana, el lunes, tenemos visitación con acción. Parte de Escuela de Discipulado, que continúa siendo tremenda bendición. El día miércoles, célula en los hogares. Le recuerdo, mi amado hermano, que no vaya a perderse la célula, porque hay información de parte de nuestro Dios que nosotros necesitamos saber. El día jueves no tenemos nada. El día viernes, ¿qué es lo que es el día viernes? Vigilia. Cada primera semana del mes tenemos vigilia. Un fuerte aplauso a Cristo. Esto va a estar tremendo, no se la vaya a perder, mi amado hermano. Aleluya. Un anuncio muy importante, los ayunos congregacionales en el mes de marzo. Tome nota, el día 10, 17, 24 y 31 de marzo, de 8 a 1. Así que todos estamos invitados, todos sabemos que el Señor va a hacer algo especial para cada uno de nosotros. Así que tomemos ese reto entonces, mi amor. Seamos obedientes, aleluya. Ok, creo que los jóvenes tienen un anuncio rápidamente para que vayan pasando. Señor, les bendiga, hermanos. Sí, es un anuncio de parte de los jóvenes para las mamás. Todas las mamás que tengan hijos de 12 años en adelante, por favor, quiero tener su mano levantada. ¿Puede levantar su mano? Si usted tiene un hijo de 12 años arriba, gloria a Dios, puede bajarla. Gracias. Bueno, esta invitación es para usted. Estamos contentas, junto a las hermanas del Ministerio de Mujeres, de hacerles la invitación a ustedes a este evento hermoso que hemos estado anunciando. Y va a ser el último domingo, porque el evento es este sábado, de 8 a 12 de la noche. La dirección está aquí, en una hojita que hemos estado proporcionando allá afuera al final del servicio. Si usted todavía no la tiene, por favor consígala si usted viene por primera vez y también tiene un hijo de 12 años. Arriba, también puede asistir, ¿verdad? Es totalmente invitada, todas están invitadas, la que tenga hijos de 12 años en adelante. Hermana, el propósito, hermanos, es compartir la palabra del Señor, la instrucción de la palabra, ¿verdad? Que nos enseña con referente a nuestros hijos. Nos estamos preparando, hermanas, para que sea de bendición, para que usted pueda ¿Cómo poder usted hablar con su pequeño? ¿Cómo poder tener mejor comunicación? Vamos a darle herramientas. Vamos a darle bastantes cosas que le van a servir a usted en su casa para tratar con sus hijos. Así que quiero leerles un versículo, Efesios 6:4, no lo busque, se lo voy a leer. Dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. La palabra del Señor está llena, hermanos, de tantas herramientas que nos ayudan a nosotros en cualquier situación que nuestros hijos estén. Amén. Así que están invitadas. Si necesita RAE, especialmente las hermanas que son de North Cross, mi número de teléfono está aquí en la hojita, así que puede llamarme con toda libertad. Y si hay alguna hermana que necesita cuidado de niños, también puede llamarme. Vamos a hacer todo lo posible, hermana. Yo quiero que usted vaya. Yo quiero solamente para mamás. No quisiera que llevaran sus hijos.
Y si hay alguna que no tiene quien le cuide a sus hijos, de la llamen, échenme una llamada. Pero no se lo pierda, va a ser de total bendición. Lo estamos preparando algo muy hermoso para que usted pueda sacar ese tiempo para usted, que le va a edificar mucho la vida de sus hijos. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano. A continuación también tenemos entrega de certificado de bautismo. Vamos a pedir a nuestros dos hermanos, hermano Yardista, hermano Belén, que pasen adelante. Se les bendiga, hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y en esta tarde queremos darle certificado de bautismo a los hermanos, cuatro hermanos que fueron obedientes, ¿verdad? Y quiero que le dé un fuerte aplauso a ellos porque, ¿verdad? Vamos a pedirle al hermano David Amaya que pase. Nuestro hermano David Amaya. Es un joven por ahí. También queremos pedirle a nuestra hermana Elizabeth Romero. Que pase, por favor. Nuestra hermana Elizabeth, que no puede pasar el líder del sector a recogerla. Porque aquí se lo vamos a guardar. A nuestra hermana Ashley Barrios Hernández. Y a nuestro hermano Eber Juan Carlos Chonay. Ok, si está su líder, hermano, por favor, pase a recogerlo, nosotros lo vamos a tener aquí. Y Dios les bendiga, amén. Gracias. Aleluya. Tenemos un último anuncio rápido. Vamos a pedirle a nuestro hermano joven que vaya pasando. Dios les bendiga, hermano, ¿cómo están? Rapidito, le queremos anunciar, ayer tuvimos una reunión con un grupo de padres y pudimos anunciar, pudimos platicar de una nueva clase que se va a estar habiendo los viernes. No va a ser todos los viernes, como ya saben, el Ministerio de Jóvenes se está dividiendo y anteriormente habíamos dicho que iba a ser en dos. Pero el Señor no quiso así. Ahora va a ser en tres. Le damos la gracia al Señor porque el amor hacia la obra sigue creciendo y el trabajo no para. Amén. Entonces, el tercer grupo que van a ser de las edades 12 y 13. Amén. 12 y 13, la clase empieza el 16 de marzo, que es viernes. Ya no va a haber adolescentes día domingo. 12, de las edades de 12 y 13, solo entrando, hermano, por favor, mande a su hijo para allá arriba, que tenemos una clase preparada para ellos. 12 y 13, va a ser el 16 de marzo. Solo llegando, usted viene a adorar al Señor, pero me lo manda para allá arriba. Amén. También el otro grupo, como ya se ha anunciado anteriormente, es el 14 al 17, que ellos van a estar teniendo su servicio también ese día en el edificio pequeño. 14 y 17 van a estar teniendo su servicio allá, 12 y 13 en la clase de arriba, y así vamos a seguir anunciándolo para que no se le vaya a olvidar, para que tengan las fechas correctas. Ya hablamos con la hermana Ruth, va a ir también en el calendario para que usted esté informado en qué viernes le va a tocar a su hijo subir para arriba. Amén. Cualquier información, cualquier pregunta que necesita, que tenga, acérquese a mí, a la hermana Carla, a la hermana Andrea, a la hermana Ronera, a la hermana Cindy, que le informamos detallosamente. Amén. Que el Señor le bendiga. Aleluya. A continuación, mi amado hermano, preparemos nuestro corazón para los diezmos y ofrendas.
Y recordemos una cosa muy importante, que el Señor nunca nos ha pedido algo a nosotros que no podemos dar. ¿Ven? Así que vamos a pedirle a los Urieles que vayan pasando en esta hora. Si tienen un sobre, solamente hace su mano y un Uriel se lo va a hacer llegar. Vamos a llamar a nuestro hermano José Hernández. ¿Quieres hermana pasar adelante? Va, si alguien necesita un sobre, solo alce su mano, va, y se lo van a dejar, se lo van a dar. Mientras van pasando los sugieres, les voy a hacer un pequeño comentario. Sé que no se tiene que alargar uno mucho, ¿va? Pero es para alguien nuevo, va, que está aquí presente, va, y no entiende, va. Mucho, va, de los diezmos y ofrendas. Y afuera, ¿va?, se oyen muchas cosas erróneas, ¿va?, de diezmos y ofrendas. Simple y sencillamente, ¿va?, porque no se conoce, ¿va?, los estatutos de Dios. Ajá. Y Dios desde el principio, ¿va?, estableció, ¿va?, leyes y principios, ¿va?, para que nosotros los obedezcamos. Y uno de ellos, ¿va?, son los diezmos y las ofrendas, ¿va? Y lo estableció Dios, va, en un principio, va, para el pueblo de Israel, para que se hubiera, va, para que se supiera, va, las necesidades, va, del templo, estuviera todo hermoso, va, y se pudiera, va, dar la mejor alabanza al Señor y que los que vinieran lo pudieran ver. Asimismo, hoy, va, en las iglesias cristianas, va, se reciben los diezmos y las ofrendas, ¿va?, para que todo esto, ¿va?, que ustedes ven, ¿va?, es parte, ¿va?, de sus diezmos, ¿va?, y ofrendas, ¿va? Bueno, nos ponemos en nuestros pies, ¿va?, y con un amén, cuando todos estemos listos, empezamos. Bueno, para mayor reverencia, ¿va?, cerramos nuestros ojos, ¿va?, inclinemos nuestro rostro, ¿va? Señor amado, le damos las gracias, Padre mío, por darme la oportunidad de orar por esos diezmos y esas ofrendas, Padre mío, que han sido un principio, Padre Santo, desde el principio tuyo, mi Dios. Es para el beneficio, mi Dios amado, de la iglesia, Padre mío, para el beneficio de cada uno de nosotros, mi Dios. Porque así usted lo ha establecido, mi Señor. Te doy las gracias, Padre mío, por cada hermano, mi Dios, que es fiel, Padre mío, en los diezmos, en las ofrendas, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque usted tiene promesa, Padre mío, que los va a seguir bendiciendo, mi Dios. Y así también le pido por aquellos, Padre mío, que tienen lucha, Padre mío, en darlo, Padre mío, o no lo han podido comprender, mi Dios, que lo puedan comprender, Padre Santo. Así también, Padre mío, oramos, Padre mío, por los empleos, Padre mío, y también, Padre mío, por los proveedores de esos empleos, mi Dios. Padre mío, te pedimos que le sigas dando bendición, Padre mío, sabiduría, Padre mío, para agarrar nuevos contratos, mi Dios, y así poder bendecir, Padre mío, a cada uno de sus hijos, mi Dios. Y que nosotros, Padre mío, seamos fieles, Padre mío, como usted lo es, mi Dios amado. Te lo pedimos, mi Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también te pedimos, Padre mío, por la administración, Padre mío, que llevan las finanzas, Padre mío. Siempre, Padre mío, debes esa sabiduría y esa gracia, Padre mío, para hacerlo mejor, Padre mío. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.
Gracias al Señor, Dios le bendiga. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Estamos bendecidos, ¿verdad? Dios ha sido bueno. Gloria sea al Señor, mi hermano, una bendición. Tenemos la dedicación de 3 niños. Así que le damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Le vamos a pedir a nuestra hermana, a nuestro hermano Avelino Esquivel y Jenny Cantoral, por favor, si pueden pasar, acompañados de Griselda Esquivel, por favor. Gloria sea al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de ellos. Pedir también a su líder de célula, líderes que están por ahí, que nos acompañen también. De la misma manera, vamos a pedir a nuestro hermano Marvin Arevalo y Karen Ronfield, si están por ahí también, si pueden pasar. Acompañado de Alison Paola Arevalo. Gloria sea al Señor. También le pedimos a nuestro hermano Edgar Ramírez Velázquez y Norma Leticia Rivera, acompañado de Anthony Schneider Ramírez, que nos acompañen también. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Es una tremenda bendición, ya como todos saben, hermano, pero es mi deber dejarles saber por qué nosotros no vamos a bautizar a estos bebés hermosos que el Señor les ha prestado, mis hermanos, ¿verdad? Es porque no hay ningún dato de las Sagradas Escrituras que les debemos de bautizar, ¿verdad? Sino que la Biblia nos enseña a nosotros que para los padres es la promesa, ¿verdad? Y esa promesa también es para nuestros hijos, ¿verdad? Y es una gran bendición, por eso es que no les bautizamos, ¿verdad? Porque no hay nada en las Sagradas Escrituras que nos diga a nosotros que lo debemos de hacer. Pero es una gran responsabilidad para nosotros como padres poderlos guiar en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ser ejemplo en la vida de ellos. Fíjese que Juan el apóstol dice en su tercera epístola, dice algo maravilloso, porque a nosotros como padres es una gran bendición, ¿verdad?, que nuestros hijos anden en la verdad, ¿verdad? El apóstol dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír, dice, que mis hijos anden en la verdad, ¿verdad? Y eso nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿verdad?, ser ejemplo. Entonces nosotros como padres nos gozamos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad?, y anden en la verdad. También en Jueces 13:8 dice que Manoah era el padre de Sansón. Este hombre dice que él oró, dice, al Señor, y dijo: Señor mío, yo te ruego, dice, que os enseñéis lo que hayamos de hacer con el niño, dice, que ha de nacer. Él rogaba al Señor que le mostrara, ¿verdad?, cómo debían de educar y cómo debían de criar a su hijo. Y es algo que nosotros como padres muchas veces no hacemos, ¿verdad? Creemos que, bueno, nacen, ¿verdad?, y tienen que crecer, pero nosotros tenemos que orarle al Señor que nos instruya, que nos dé dirección, que nos muestre cómo debemos de criar a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Yo sé que hay madres solteras a veces que les toca criar a sus hijos, ¿verdad? Tal vez sin la presencia de un padre, ¿verdad? Pero la palabra del Señor también le da promesa, o viceversa, a muchos padres también. Primera de Corintios 7:14 dice el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula, dice, en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora, dice, son santos, ¿verdad? Nuestros hijos son santos porque usted ha creído en el Señor, ¿verdad? Porque usted ha creído en el Señor, y el Señor va a estar con ellos y no los va a dejar ni los va a desamparar. Amén. Gloria sea al Señor. Así es que respecto a la responsabilidad que ustedes como padres adquieren, no el día de hoy, sino desde el día que el Señor los puso en su vientre, usted tuvo una responsabilidad con su hijo, ¿verdad? Queremos leerle alguna de las responsabilidades de la que usted está comprometido o comprometida delante de Dios. Yo le pregunto a ustedes, ¿prometen ustedes delante de Dios y de estos testigos, prometen ustedes criar a esta criatura en el temor del Señor? ¿Prometen también ustedes, además de guiarlo en el diario y pleno conocimiento del camino del Señor, ser testimonio? ¿Prometen también ustedes instruirlo para que conozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Promete cuidar a este niño o a esta niña en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar un carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción al Señor. Amén. Amén.
Gloria sea al Señor, ¿por qué no le regalan un fuerte aplauso al que vive y hay una promoción que le sirve? Perdón. Vale, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Entonces queremos orar, le voy a pedir a la congregación que se ponga sobre su pie porque queremos bendecir la vida, no solo de estos bebecitos, no solo de esta bebecita, ¿verdad?, sino la vida de sus padres también, para que Dios les dé a ellos la sabiduría para poderlos criar en sus caminos y ser un ejemplo piadoso y consecuente. Cierra los ojos ahí donde está, extienda su mano hacia el altar y vamos a orar por cada uno de ellos. Gloria sea al Señor. Ahora, Padre, Creador del cielo y de la tierra, Dios mío, te rogamos esta tarde hermosa, maravillosa, por el bienestar de esta niña, Señor, hermosa, que tú le has prestado a mis hermanos, por estos niños, Señor, que tú les has prestado, Señor amado. Te rogamos que los libres de las corrientes del pecado, Señor amado, de este mundo que acecha a Dios de la gloria, este mundo, Señor. Te rogamos que los aparte, Señor amado, de las enfermedades del cuerpo, Dios mío. Que tú seas su sanador, su restaurador, Dios mío. Señor amado, que a medida que ellos crezcan en edad y en estatura, crezcan también en la gracia. Crezcan también, Señor, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Pero eso, Señor amado, nos corresponde a nosotros como padres, Señor amado, crearlos en tus caminos. Señor, ser ejemplo, piadoso, consecuente, Dios mío. Que ellos te vean a ti reflejado, Señor, en nuestras palabras, Señor amado, en nuestras actitudes, Dios de la gloria. Padre, Señor amado, a tu honra y a tu servicio, Señor, lo dedicamos en esta tarde hermosa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu, Señor amado. Guarda, Señor, estos bebecitos, Señor amado. Ellos tienen que crecer. Señor, ellos tienen que llegar a ser adolescentes, jóvenes, Señor, y adultos, Señor amado. Pero qué hermoso, Señor amado, es como dice el apóstol Juan, Señor. Qué alegría, Señor, en nuestros corazones, Dios mío, es saber que nuestros hijos, Señor, van a andar en la verdad, Dios de la gloria. Señor, y si por alguna razón, Señor amado, algún día, Señor amado, ellos hacen lo incorrecto, sabemos que tú estás con ellos, Señor, y los traerás nuevamente al camino de la verdad, Señor. Y en aquel día, Señor amado, nosotros, Señor, tendremos plena satisfacción de decir, hice todo lo que tú me pediste con mis hijos, Señor amado. Fui ejemplo, oré por ellos, Señor, me guardé por mis hijos, Padre bendito. Gracias te damos, bendice, Señor, a su padre, bendice a su madre, Señor amado. En Cristo Jesús, Señor nuestro, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Queremos hacer también entrega de estos certificados, hermano, para que lo guarde y cada vez que lo vea traiga memoria que usted tiene un compromiso con Dios para con sus hijos. Amén. ¿Quién es Anthony Snyder Ramírez? Gloria sea al Señor. Dios me le bendiga, hermano. Gloria sea al Señor. Y también Alison Paola Arévalo. Gloria sea al Señor. Dios me le bendiga. Y también tenemos para Excel Griselda Esquivel, es ella, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios me le bendiga también, hermanos. Pueden sentarse, hermano. Y también vamos a pedir a los adolescentes que salgan, ¿verdad? Sí, para, gloria al Señor. Entonces, vamos a decir otra vez, ¿verdad? Nuevamente vamos a orar al Señor. Gloria al Señor. Esa es la palabra que veo. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 6, el mismo capítulo dice, porque sin fe es imposible agradar al Señor Dios, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, ahorita presentamos a los niños y por fe, ellos creen de que Dios los va a guardar hasta la edad adulta, ¿amén? Gloria sea al Señor. Thank you.
Con fe, con fe.
Aleluya. Levantemos nuestras manos, amado hermano. Vamos a orar por la palabra. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, día de gozo, día de bendición. Señor, te hemos honrado, Señor, a través de nuestros diezmos y ofrendas. Te hemos alabado, Señor, por medio de tus alabanzas, por medio de la adoración, Señor. Y te hemos pedido perdón y podemos sentir en el corazón que tú nos has perdonado, nos has limpiado en este día, Señor. Pero llega el momento, Señor, tu palabra, Señor, que va a ser expuesta a través de nuestro pastor, la Vilca. Te pedimos, Señor, que esa palabra continúe siendo gozo, de bendición, bálsamo para nuestras vidas y edificación para cada uno de nosotros, Señor, porque la necesitamos. Declaramos, Señor, que no vamos a ser solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra también, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Dilo fuerte aplauso. Padre, Dios me bendiga, hermano. Este es el hermano, por favor. Dios le bendiga, tomen su asiento, por favor. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo están esta tarde? Ah, los de la izquierda también. ¿Cómo están aquí en el centro? ¿Se acuerdan que estamos hablando de participar en el culto? Porque venimos a participar del servicio del Señor. ¿Se acuerda usted de eso? Amén significa. Si decimos una verdad, usted se pone de acuerdo con el predicador y dice. Los de la izquierda la siguen haciendo bien, que es la derecha suya. Y cuando, hermano, digamos algo que si realmente va con relación a la palabra, el pueblo de Dios dice, entonces participamos, ¿eh? Porque eso también afecta al que está a la par, afecta, porque cuando usted glorifica al Señor, él se siente también con deseo de glorificar a Dios también. Hermanos, el día 25 de marzo vamos a tener aquí una obra teatral. El único propósito de esta obra es alcanzar las almas para Cristo. ¿Le gustaría usted alcanzar almas para Cristo? ¿Quiere participar usted en esto? Ah, pues le felicito, usted es cristiano, porque todo cristiano, no hay excepción, aquel que ha sido lavado, restaurado y salvado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tiene el deber, el honor, el privilegio de compartir a Cristo nuestro Señor con el necesitado. ¿Cuántos de los que están aquí no están de acuerdo con lo que estamos diciendo? Entonces, el día 25 vamos a tener esta obra. Es hermoso, mire, se va a llamar Entra en mi casa. Es 100% evangelístico. Yo sé que usted piensa en su familia y dice, ¿cómo me gustaría que mi papá, mi mamá, mi primo, mi tío, quien sea, o mi amigo, ¿cómo yo le comparto el evangelio? Porque incluso algunos acaban de empezar y no saben cómo compartirlo, pero tienen gran deseo. Esta es una oportunidad. Usted nomás acuérdese de esta fecha, 25 de marzo, vamos a estar celebrando, es un culto de domingo, y vamos a estar celebrando nosotros, hermanos, a través de este drama que se va a llamar Entra en mi casa. No les quiero adelantar más porque he hecho perder lo que es la trama, no es el drama, que porque está lindísimo. Usted va a ver cómo el Señor se va a manifestar de una manera maravillosa y vamos a tener nosotros la oportunidad de poder traer a alguien para que escuche la palabra del Señor. Damos las gracias al Señor por todas las visitas que están acá. Es un privilegio tenerle, ¿verdad? Y bendecimos el nombre del Señor por usted. La hija de hermana Marcia está con nosotros, Nadine. Muchos de ustedes la conocen. Hermana Marcia es una persona muy querida y amada por nosotros. Dios te bendiga, Nadine. Dios te bendiga. Siempre eres bienvenido a esta casa. Hermanos, también me pidieron, este es un anuncio para la congregación, aquellos que necesitan trabajo, ¿verdad? Y saben algo de pintura. Doy gracias a Dios porque esta compañía no discrimina, ya sea varón o hembra, dicen que sepan un poco de pintura. Así que si usted está ahí interesado, ¿verdad? Al final me gusta y le voy a dar el número de teléfono. Muy bien, ¿estamos listos entonces para la palabra? Solo que después de estos comerciales como que no estoy inspirado para el mensaje. Hermano, es que usted no le cree a la Biblia. El día que usted empiece a creerle a la Biblia, empecemos a creerle a la Biblia, las cosas van a cambiar. Yo creo que en la música hay un tremendo poder. ¿Cuántos creen eso? Hermanos, la música tiene un tremendo poder. Mi hermano mayor me decía, y hoy que se convirtió al evangelio, me decía, no, la música tiene
tremendo poder. Si es para Dios, un poder divino. Si es para Satanás, un poder diabólico. Dice, nosotros escuchábamos a Pink Floyd y solo de lo que nos poníamos, solo nos daba ganas de ponernos hasta arriba. Solo de escuchar esa guitarra. Entonces en la música hay un tremendo poder. Por eso es que yo, hermano, yo le pido a usted que cada vez que escuche alabanzas, y si usted no se la sabe, siga la pantalla, bendito sea el Señor. Ahí está ese asunto, mi hermano. Y si usted no se la sabe, empiece a seguir la letra, empiece a seguir la letra. Porque como es de Dios, le va a empezar a conquistar el corazón. Empiece a seguir la letra. Y si realmente, hermano, usted no se la sabe, nunca se la pide, más cierre los ojos, levante la mano al cielo. Dios le va a bendecir de todas maneras. Pero en la música hay un tremendo poder. Un tremendo poder. Dele su fuerte aplauso al Señor. Hermana Mónica, por favor. Hermana Mónica tiene un canto para el Señor en esta tarde. Dios le siga bendiciendo. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana, y le doy gracias a Dios por eso. Y les digo a aquel que ha venido a buscar algo de Dios, les pido en el amor del Señor que lo tomen, lo que Dios les vaya a dar, porque es una hermosa oportunidad que Dios nos da. Y su misericordia es sobre nosotros, porque Él ha puesto su mirada sobre nosotros, porque es grande su misericordia. Entonces, esto es para la gloria de Dios. Amén. See?
Porque hay paz, porque hay alegría. Pero cuando se portan, como usted sabe, viene uno: mami, ¿tú crees que me puede comprar? ¿Comprar qué? ¿Hasta qué? Y ahí va, hasta que arregle su cuarto, ahí va, bum, 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 ya acaba de trabar la escalera. Y va gritando y azota la puerta y no tira la puerta y la vuelve a tirar y te vuelve a retar. Entonces la vida en Cristo es igual. Si no hay obediencia, nosotros siempre vamos a estar así dándonos. Entonces la obediencia es la que prácticamente Dios, hermano, es la que quiere de nosotros. Pero quiero que usted me ayude a predicar en esta tarde. El mensaje de esta tarde tiene que ver, hermano, que es importante cómo nosotros iniciamos, pero es mucho más importante cómo vamos a terminar la carrera en Cristo. Es suma importante que empecemos bien. Pero ¿de qué sirve si empezamos bien y terminamos mal? En kindergarten me enseñaron una canción a mí. Yo aprendí que esa canción la sepamos todo el mundo porque es mundial. Esa canción es mundial. Y no quiero ahí que como usted se la sabe. Tiene que ver con una tortuga y un conejo. ¿Alguien se la sabe? No, no le haga así, porque usted lo que no quiere es que lo haga cantar. Y dice: va la tortuga, tuga, tuga. Me acabó. ¿Qué tomas a la vieja esa canción? Ay, hombre, tremendo. Y dice: va la tortuga, tuga, tuga, va caminando, va despacito. Viene el conejo. Ayúdame, alguien se recuerde que tenga buena memoria. ¿Por qué le estaba cantando? No, ¿cómo no? Así se la sabe. Yo tengo el Salvador, hombre. Y la historia dice que es una tortuga que va caminando y va despacito. Vea cómo caminan las tortugas. Entonces pone la tortuga y por más que se esfuerza, no, no. Entonces en la canción dice que trabaja la tortuga y el conejo. Mi pregunta es: ¿quién va a ganar?
La respuesta de usted dice que rápidamente, que por lógica y sentido común, pero aquí en esta canción ganó la cortota. ¿Sí? Sí, gana la tortuga. Ahora, en la canción, dijo ella, en la canción, porque en teoría el conejo gana. Pero lo que pasa es que depende en qué se distrae. Y esto es lo que le pasó al conejo. Porque él confió tanto en sus patas traseras, veloces, y él se alistó a la meta y dijo: ¿y quién es el contrincante? Y le acercaron la tortuga. No, hombre, no se muere de risa, ¿sí? Y eso le ha pasado a mucha gente cuando viene el evangelio. ¡Ah, que el evangelio va a la luz de flores! ¡Está bonito! ¡Es fácil! Y sobre esto se trata, la gente. Pero cuando vienen los no puedes hacer esto de la palabra, vas a cambiar esto, vas a transformar aquello. No puedes tener en amistad contra tu padre, contra tu madre, contra tus hijos, contra tus amigos. Si te dan una cachetada, pones y no paguéis mal por mal. Y cuando empieza a ver todo eso, dice, y hay gente que nunca cambia. Hay gente que le pareció, tranquilo, es una persona iracunda. Hablemos de la persona que se molesta rápido y le pasa. Esa calentura les queda, y les entra una raíz de amargura. Porque una cosa que le hagan a ese no se le olvida. Eso fue marcado en fuego y en hierro. No hay nada que lo borre. Entonces, esta persona iracunda se considera cristiana. Pero la palabra de Dios la descalifica. Entonces empezó con todo, pero cuando iba en el camino se encontró con cosas que había que cumplir. Este se tenía que concentrar en la carrera. Llegó aquel gran jalón y de la tortuga allá. Hice la canción que, como no me acordé, pero ahorita ya me estoy acordando, pero no la voy a cantar el otro domingo. No le hagan así, porque la telenovela no le hacían así. Y vio hasta allá. Y se acostó a dormir. Se echó. Y usted ya se imagina que la tortuga fue bien constante en su camino. Y no dejó de remar. Está bien, tal vez no avanza mucho, pero no voy a dejar de pedalear. A mí no me vas a traer nada. Hacia la meta. Y dice la canción que empezó, caminó, y el conejo cayó en un profundo sueño. Y vi al tortuga que ya casi atravesaba la línea y sale volado, no le pudo. Y yo dije, hermano, este cuento infantil y esta canción infantil, ¿cómo se refleja en la vida cristiana? Yo le dije a usted, hermano, usted siempre piensa, dice, si yo tan solo no tuviera esta situación, y si yo tan solo no tuviera este hábito oculto, y si no tuviera este pecado, y si no... Mire, si hay algo, y lo hemos dicho cantidad de veces en esta semana, si hay algo que realmente es duro y Dios quiere que lo observemos desde ese punto de vista y que le hagamos frente a esta situación, es que la peor tema, prueba del cristiano, es perseverar en el camino del Señor. Porque para el pecado tenemos remedio, ¿eh? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación al pecado? Que abogado tenemos en Cristo Jesús el nuestro. Que si nosotros pecamos, pero confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es remedio. Pero cuando ya no queremos, y nos ponemos, mano, pero si tengo días de no verlo. Ya no le decimos el evangelio glorioso, el poder de Dios, ni nada de eso. Yo creo que parece asunto. Ya le llamamos asunto. Y si somos diablos, pues, entramos, yo parece volado. Ya,
rebajamos a palabras que dañan. ¿Y de dónde viene eso? De la falta de constancia, que ya no creemos. No es tanto cómo empezamos, sino cómo nosotros terminamos. Quiero leerte una parte de porciones bíblicas que traigo aquí preparadas. Por ejemplo, fíjate, Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, el otro, Hebreos 10:39: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque todo aquel que retroceda no va a agradar el alma del Señor. Amén. Oiga, esto está poderoso. En la segunda carta a Timoteo 4:7, Pablo estaba a punto ya de morir y dejó las últimas palabras de él. Porque la segunda carta a Timoteo, la última que escribió Pablo en las mazmorras allá en Roma, y él escribió y dijo esto. En la segunda carta a Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona, la corona de vida. Que nosotros podemos decir: ya, hermano, cuando estamos ancianitos, tenemos nuestros nietos. Oraron por mí en este ayuno que tuvimos en Emanuel. ¿Cómo me gustó la oración que hizo ese hermano? Hizo una pausa. Esa pausa no me gustó. Porque estaba orando por mí. Dijo: Señor, yo te pido que bendiga al pastor Milka. Que lo bendigas en su... ¡Ajá! ¿No fue usted que oró por mí? Que lo bendigas en su... Ya, dije, hermano, dígalo, en su ancianez o vejez, lo que sea. Bendígalo, Señor. Y ya pausa, hemos pasado un poquito. Sí, Señor, que sus hijos, sus nietos y bisnietos, no dijo, me respetó. Pero yo lo entendí. Muchas pausas como que te dicen algo. Y bendícelo en sus hijos. Si tú no has venido, Señor, bendícelo en sus nietos, en sus bisnietos. No dije nada, hermano. ¿Cómo que se siente la unción? Está oyendo nietos, bisnietos, tataranietos. Te emociona. No, qué bendición de Dios. Es bonito decir, cuando uno está viejo, que incluso los nietos o los bisnietos digan: quiero ver a Dios porque tengo un problema, o como dicen los chavos, tengo una bronca, quiero ver cómo me ayuda, porque tiene una sabiduría de Dios. Que no vayan a buscar al abuelo cuando digan: hermano, no sé, su familia, alguien fue cristiano y se separó de Cristo y está a punto de morir, y ay, hable con él, que le dé un consejo. Mi abuelo, él estuvo en el Señor pero nunca se regresó. Y lo agarra solo de ejemplo para aquel que fracasó. Vamos, empezamos bien. Vamos, hermoso. Vamos re bien. Compramos una Biblia, hemos invertido en una Biblia. Amamos la iglesia, nos gusta venir a la iglesia. Amamos al Señor. Nos hemos esforzado y algunos saben que se han esforzado y se han dejado de esforzar. Y se han empezado a descuidar. Y los problemas de la vida, las circunstancias, las crisis y todas esas cosas que usted quiera han venido a su vida y lo han empezado a detener. Y lo han empezado a desviar. Pero aquí Pablo estaba diciendo: vamos, hay una meta que llegar. Usted me empezó bien y me termina bien. Dígame que está la palabra. Usted empezó bien y me termina bien. No voy a decir que no lo aconsejaron bien, porque aquí en la iglesia le dijeron: usted me empezó bien y me termina bien. Pedaleando siempre. Problema, dificultad, usted pedalea. Problemas, crisis, usted pedalea. Porque el cristiano, no podemos ser cristianos cuando las cosas no vayan bien y que haya bonanza y haya tranquilidad. Y en los problemas que nos desertamos, como muchos lo hacen. Porque hay gente que está sumamente agradecida con Dios. Quiero una cosa también. Pero le empieza a ir las cosas mal. Lo primero que hace no es dejar el trabajo.
No es quejar el novio o la novia que le está causando problemas. No es que, no, la iglesia dejan primero. Y es lo último que deberían de hacer, no dejarlo, pero es lo último. Pero lo primero es, pues que nosotros no pagamos, nosotros no buscamos quién no la hizo. Sí, sino quién no la paga. Y agarramos al que nunca dice nada y siempre tiene sus brazos abiertos. Y ese es el agradecimiento que tenemos con el Señor. Siempre. Siempre el Señor tiene que pagar todo. A mí la pregunta que yo me hago es, ¿será así, Señor? La respuesta es no. Él es misericordioso, es paciente, es benigno, pero también es fuego consumidor. También es alguien que sabe poner en el sitio, alguien que se necesita poner en el sitio. Habían tres predicadores en los años en 1940 en este país. Pero en el año 45, hermano, esos tres empezaron pero como cohetes. Veinteañeros. Uno tenía 25, el otro andaba por 27 años. Uno era de Canadá, el otro era aquí de Estados Unidos, no me acuerdo de qué estado, pero el otro era de North Carolina. Hermano, ¿ha oído usted hablar de Billy Graham? Murió el martes, creo, pasado. ¿Cuántos no han oído hablar de Billy Graham? No, levántame la mano los que no han oído hablar de Billy Graham. Vamos, una buena cantidad. Oiga, hermano, Billy Graham prácticamente se le ha reconocido como uno de los mejores, por no decir el mejor predicador de esta nación del tiempo contemporáneo. Consejero de presidentes. Yo tuve el privilegio de estar en una de sus predicaciones en Georgetown. Se llenó completo. Y donde él llegaba, hermano, costaba entrar. Todo full. No había espacios. Pero en el año 1945 hubieron dos más famosos que él y con un mensaje más poderoso, que si la gente tenía que aportar dinero para dos ministerios distintos, el de Billy Graham no era el que hubieran escogido, porque habían dos siervos que eran mucho mejor en la predicación, eran más apuestos, altos, elocuentes. Y uno de ellos era Charles o Chuck Lehman, también Templeton. Él era canadiense. Este hombre, cuando predicaba, chingaba, no, es que quedaba la gente hasta afuera escuchando lo que él decía. En estadios. Pero, ¿qué decían de Chuck? Decían, hermano, que era el hombre con un regalo de Dios inigualable, nadie para predicar como Charles, nadie. Y de ahí aparece otro, y este que parece, hermano, es Brown Clifford, este otro que no me acuerdo de qué estado, de aquí en Estados Unidos. Pero Clifford, hermano, era un predicador que dejaba a la gente con la boca abierta, alguien que no querían dejarlo de escuchar, y cuando él predicaba la palabra, la gente estaba tan atenta que dice, de repente le puse a decir, mi amor, ¿qué te crees? ¿Por qué? Cuentan que en Texas, en la Universidad de Baylor, hermano, le dieron la oportunidad a él de hablar. Oiga, hablarle a los catedráticos, este tipo pensantes, que se pueden de la A a la Z, las teorías, y empezando por la Darwin, y te refutan toda palabra que salga de la escritura. Este hombre le dio una oportunidad y estuvo por 2 horas 15 minutos y lo estuvo sentado en la punta de las sillas, bien atentos. Era un orador por excelencia. Y ahí aparece el granjero de Carolina del Norte, que es Billy Graham. Y ahí que viene él y tiene un ministerio que se llama Los Alcanzando a los Jóvenes Cristianos de América. Y él viene con un poder, Billy Graham, y está en los hospitales. Y se hace amigo Billy Graham. Se hace amigo con Chuck, y estos dos se hacen tan amigos y empiezan a hacer campañas y se van a Europa, ¿no? En donde llegan son bombazos, pero full lleno todo lugar donde ellos están, y son bien amigos. Después se separan. Hermano, estos tres que salieron como cohetes, pero avanzando en el Evangelio, porque eran fenómenos de la palabra. Aquí en Estados Unidos es famoso un tal Babe Ruth. Es un bateador de esos que para home run nadie como él.
Otros decían que el Babe Ruth del Evangelio era Charles Templeton. O sea que estamos viendo, hermano, nosotros, como unos 30 levantaron la mano, no con, de decir que no conocen a Billy Graham, no supieron de él. Ahora, si yo les pregunto si supieron algo de Ron Clifford, me van a decir, menos. Y de Templeton, mucho menos. Entonces, lo que está escuchando entonces en este momento es que estos dos, que nadie escucha la pregunta, hermano, ¿por qué no escuchamos de esa gente? ¿Por qué escuchamos tanto de Billy? Porque Billy terminó la carrera. Y Ron Clifford y Templeton no la terminaron. Sorprendentemente, Charles Templeton, hermano, a los 5 años, en 1945, año 1950, hermano, él sabe, se regresó porque era un tipo, como le dije hace un momento, casi como un modelo, se regresó a la radio y a la televisión. Se declaró ateísta, agnóstico. Después que llenaba y fuleaba, como decimos nosotros en buen hispano, fuleaba los estadios. Dios mío, ¿cómo sucedió esto? La pregunta es, ¿cómo te cabe? Si este era el mejor predicador, te digo, si hubiera tenido que decidir, si hubiera sido de esa época y hubiera visto predicar a Billy Graham y a Templeton, y usted hubiera dicho, ¿a quién pongo mi dinero para que avance el Evangelio? Usted le hubiera dado el voto de confianza a Charles, no a Billy. Ahora, ¿qué le sucedió a este? Un día se hizo preguntas, hermano, es válido hacer preguntas. ¿Por qué el diablo es diablo? ¿Por qué todo? Y cada cosa que nosotros a veces preguntas como hacemos, es válido. Pero el Señor mismo dijo que hay preguntas, hay cosas que Él ha dejado saber a nosotros y que eso nos pertenece, pero cosas que no nos ha dejado saber, eso es única y exclusivamente de Él. Y la fe nos tiene que dar para eso. Hermano, si fe ciega, llámele como le llame, Dios sigue siendo soberano y eso es lo que Él dijo. Eso es lo que Él dijo. Es lo que dijo Él. Ahora, Charles dijo, cuando lo entrevistaron, ¿por qué hiciste esto? Tu futuro. Hermano, un estadio lleno, por dinero no lo hizo. Porque un estadio lleno, suponte que este es hombre de Dios, pero que le den $1 por cada gente que está ahí. Un estadio agarraba 40 mil personas. Esa noche un cheque de $1, que usted le quiera regalar $1, llevaba 40 mil en la bolsa. Se lo merece, digno. Es obrero del Señor. $1, usted le regaló $1, se lo regalaba a él. Por dinero no lo hizo. Lo hizo por convicción. Porque él vio en esa revista, National Geographic, vio en esa revista que había una mujer, no sé si decía que era de Somalia o de un país de esos pobres de África, donde la gente se muere de hambre. Y salía en una portada de la revista con una mujer, con una niña en sus brazos, y viendo hacia el cielo. Y su niña se había muerto de hambre. Su cabecita tirada hacia abajo y la mujer, y la sacan así en la fotografía. Él dijo, ¿realmente existirá Dios? Este que había llenado todo se hizo esa pregunta, ¿existirá Dios? El agnóstico, hermano, una de las doctrinas de ellos es que ellos no niegan que Dios no exista, pero tampoco afirman que existe. Le tocaron al lado, ahí toda su vida. ¿Sabe el último libro que escribió? Farewell to God. Adiós, adiós. Un libro, un bestseller. Y cuando le preguntaron, él no quería ni dar ni tocarse. Soy buen amigo de Bill, dice, pero nada más. No creo en Dios, Dios no existe. Dios no es real. Y si existe, dice, no lo podemos probar. Espérate, este que llenaba los estadios, que empezó con aquel gran ímpetu, no preparó su corazón, su vida, para poderse encontrar con esas cosas que son reales en todo el mundo. ¿Verdad que usted sí escuchó de Billy, pero no escuchó de Charles? Ahora,
Bron Clifford. Él duró 9 años en el ministerio, del 45 al 54. Y le dije a usted, mi amado hermano, que Bron sabe ser el as de todo. No solamente evangelista, sino un excelente maestro. Cuando él hablaba, la gente no se quería ir del lugar donde él estaba. ¿Saben qué sucedió con él? No sé, no dice la biografía. Tal vez si escudriñamos un poquito más, si escarbamos un poco más, vamos a encontrar qué es lo que dice la biografía. Pero lo que se encuentra de él es que empezó teniendo problemas matrimoniales. Yo digo que quizás no le echó ganas, no lo solucionó, no sé qué hizo, o sea, que hizo las cosas mal, y después lo quiso solucionar yéndose al alcohol. Perdió a su esposa, perdió a sus dos hijos. Y en Amarillo, Texas, en un motel de mala muerte, murió de una cirrosis hepática. Porque mucho tomó. 9 años en el ministerio, aquel que le dije que era el número uno en todo. ¿Saben qué hicieron los pastores de la zona? Tuvieron que recoger ofrendas todo el mundo, porque no había quien por él, para que no lo cremaran y terminara allá como un John Doe, un Juan Pérez. Recogieron, todo el mundo recogió ofrendas, los pastores que estaban ahí, lo juntaron y le compraron un ataúd para enterrarlo en un cementerio para pobres que existen aquí en Estados Unidos. Tú vas a un cementerio para pobres aquí en Estados Unidos, gracias a Dios que lo hay, pero casi nunca le importa la grama, no limpian nada, está la gente como abandonada y perdida. Ahí terminó el as de la predicación. Usted sigue la biografía de Bill Graham y sí comete errores. Quizás en alguno de ellos pudo haber pedido perdón y lo hizo. Pero siguió pedaleando, siguió hacia la meta. Yo le digo a usted en esta tarde, usted inició bien. Usted inició en el Espíritu, porque solamente a través del Espíritu le podemos llamar Padre a Padre. Solo a través del Espíritu le podemos decir al Señor, me equivoqué, yo me equivoqué. Te pido perdón, te pido que vengas a mi vida. No he hecho las cosas como tú las has pedido y si me muero así me voy al infierno. Me equivoqué. Pero quiero que vengas a mi vida. Y nosotros lo hicimos en el Espíritu. No, hay que empezar en el Espíritu y terminar en la carne, dijo el apóstol Pablo. Y es ahí donde nosotros, usted, hermano, a veces le agarra la broma, sí, un problemita que tiene en casa, un problemita con sus hijos, un problema de esto, un problema espiritual, lo toma así a la broma como que fuera una gripe que ya se le va a tocar. Cientos, podría llenar este mismo altar, hermano, con gente que un día estuvo en la iglesia y ahora no quiere saber nada de Cristo. Nada. Y cuando cometí el error y se la hartaba, yo no, mano, tranquilo, tranquilo, todo está bien, no te preocupes, vos estás en iglesia. Porque así les ganó uno cuando, mano, no, no, pastor, tranquilo, tranquilo, ahí vos estás en iglesia. A mí sí me importa que usted esté aquí, porque tengo la oportunidad de hablarle a usted. Sí me importa. Pero realmente eso no es lo más importante. Lo más importante es que reconozcamos dónde está la relación de nosotros con el Señor. Eso es lo más importante. Pastor, no me preocupe, estoy restaurando mi relación con el Señor. Yo sé que ando mal, yo sé que no debería haber hecho eso, yo sé que no debería comportarme de esa manera, yo sé que no hubiera metido la pata de esa manera, pero créanme, yo voy a restaurar mi relación con el Señor y voy a empezar a remar, voy a pedalear, no me voy a quedar, voy a llegar a la meta. Yo no soy de los que avergüenzan al Señor, yo soy de los que sigo hasta la meta, yo soy de los que llego hasta el final, porque el que retrocede no va a agradar el alma del Señor. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la Biblia. Tiene problemas, tiene a Dios. Tiene confusiones, tiene al Señor, tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo, tiene la iglesia, tiene el pastor, tiene líderes, tiene consejeros. Pero ninguna de esas cosas le puede separar del Señor. Ahora, si nosotros llevamos nuestra propia voluntad y hacemos nuestra propia voluntad, entonces siempre vamos a estar, hermano, con una contradicción con nuestro Dios. Siempre vamos a estar en esa falta de paz que debería de abundar el cristiano, pero no abunda porque le cuesta ser obediente. Y a veces nos dicen, no, mano, ya se va a pasar, ya se va a pasar. ¿Qué tal si esas distracciones, como el conejito, nos echamos por ahí?
y después ya no recapacitamos. Y bueno, recapacitamos demasiado tarde. Pero gracias al Señor, el Señor casi nunca está. Al menos que hayamos caído en una apostasía o cosa similar. Ven, tenemos tiempo, bendito sea el Señor. Vaya por favor conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. ¿Cuántos alaban al Señor? No es como empezamos. No solamente empecemos bien, tenemos que terminar bien. El Señor se lo merece. Nuestra familia lo merece, nuestras generaciones lo merecen, nosotros mismos lo merecemos. Amén. Entonces nosotros tenemos a Billy Graham. Bueno, hay gente cristiana bien orgullosa del trabajo del ministerio de este hermano. Coronó su carrera, está en gloria. Él no le dijo adiós a Dios, le dijo voy a ti. Charles le dijo adiós. Martín le dijo voy a ti. Y qué hermoso es coronar la carrera. Cuando nosotros ya estamos ahí, en la camita, rodeados de nuestros seres queridos, y no sentir ningún temor, sino que decir no voy a ningún lugar extraño, voy a la casa de mi padre, voy a la casa de mi padre. Le he contado 20 veces, pero como hay 5 que no me han escuchado, téngame paciencia, pero los 5 los voy a volver a contar. William Taylor, mi pastor, un viejecito lindo, convertimos con él al Señor y él nos casó. Un día me contó una historia. Yo creo que él algo le había dicho al Señor o presentía, porque de repente agarró mucha amistad conmigo. Pero yo algo como no quería obedecer, hermano. Tremendo. Yo amaba mucho a él. Y enfrente de él yo era un. Sí. Pero donde no estaba él, no. Todo lo contrario. Me lo respetaba tanto. Para mí era Dios, quizá. Porque si yo sabía que Dios estaba en todas partes, me portaba mal y enfrente de él me portaba bien. Oiga, si hay alguno cristiano, ¿verdad? Sí, yo me acordé. No, bueno, no era el uno. Sí, porque algunos así. Bueno, así sabemos. Me dijo, hermano Milker, me dijo, nunca se me va a olvidar, me dijo, una pareja de viejitos. Que me tocó ministrar y me dio el estado de un, porque él estuvo en España, en Guatemala, en diferentes lugares, era misionero, era pastor, pero dice que él le tocó en esta iglesia, donde había un par de viejitos, bien querido por toda la congregación. Pero yo presentía, me dice que alguno de ellos tenía que morir. La estadística dice que los varones tenemos más posibilidades de adelantarnos a las esposas. No, bueno. No lo aceptemos, no lo aceptemos, pero eso yo dije estadística, no dije la Biblia. Yo dije, las estadísticas dicen que los varones la petateamos primero. Eso dice la estadística. Y me dice, y estos viejecitos, de repente me cayó una llamada. Y me dijo, Estela, vio, te habla la hermana fulana. Dice que es urgente. Y yo veo que pues, como años atrás, donde no había celular, va corriendo, me dice, urgente, ¿cómo? No creo que sea muy urgente, mejor le digo, dile por favor, pastor, que es urgente que habla con él. Puede hacer algo grave. Dice, pastor, le estoy llamando porque hoy en la mañana mi esposo partió con el Señor. Y yo le dijo, hermana, repítame por favor. El pastor, que mi esposo murió esta mañana.
quería dejarles saber para que nos preparemos para la vela y todo lo que usted me vaya a ayudar. Dijo, calmadamente, yo no podía creer. Yo dije, pero qué tranquila. Y era, no es hermano, no es que se llevara mal, porque hay algunos que a veces hasta pedían un toque. Sí, porque algunos se condenan solos. Son mal pensados y se están condenando solos. Se acuestan así y dicen. Y están pensando, ¿cómo sería casarme de nuevo? Sí, lo están pensando. No, yo no estoy jugando con eso. ¿Cómo sería casarme de nuevo? No, ¿qué estoy pensando? Pero si se muriera de una enfermedad así, terminó. Como buscando algo que Dios diga, ay, así sí se vale. Oye, hermano, así entiende que alguien dijo, hermano, y poner así como una voz un poco fúnebre, se murió mi esposa. Luchando por querer sentirse triste, ¿no? El pastor me cuenta que se amaba muchísimo. Y a ver cuando los viejitos están juntos y han quedado solos, esto tiene que dar más tristeza todavía. No solo la pérdida, no que saber que va a tener que pasar todo el resto de su vida solo. O solo. Entonces dice, no, Estela, yo tengo que ir a ver. Ya ve que uno piensa en palabras de consuelo. Tengo que ir a ver. Y dice, no, nunca subí un coche y me fui. Yo el norteamericano dice auto o coche. Y fui. Y cuando llegué, dije, hermana, yo estoy seguro que todo va a estar bien. Acuérdese que todo ayuda para bien. Dice, pastor, tranquilo. Pastor, no me malinterprete. Estoy un poquito enojada si estoy. Pero todo lo demás estoy contento. Hermano, ¿por qué está enojada? Y le dijo el nombre del difunto. Pastor, ¿cómo este se le adelantan? Va a ver primero mi señor que yo. Esa era la molestia. Y se le había adelantado, porque ya tenía bien claro que para aquel que cree en Cristo, el vivir es Cristo y morir. Él tenía su momento claro. Lo tenía claro. En el segundo libro de Crónicas, 20, ¿qué le dije? 26. Versículo 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, era un muchacho, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Amasías había salido huyendo porque el pueblo lo quería matar, había sido un rey bastante malo. Empezó bien, el padre de Usías empezó bien, Amasías empezó bien, pero terminó mal, tan mal que el pueblo, hermano, este se fue a Laquis, se fue lejísimo para allá y hasta allá lo fueron a traer. Allá lo mataron, lo trajeron en un caballo y lo enterraron junto con sus padres. O sea que este rey, el papá de Usías, empezó bien, pero terminó mal. Usías edificó a Elot. Elot, hermano, prácticamente está en el Golfo de Aqaba. No sé si usted en el mapa se puede ubicar. Usted ve el monte del Sinaí, ve Egipto y ve que va hasta el río Nilo y está el delta del Nilo. Pero antes de acá hay dos brazos, uno más largo que el otro. Este es el canal de Túnez y este es el golfo del que aquí estamos hablando, el Aqaba. En este de acá era un punto de conexión de varios países. Quedaba Egipto, el monte Sinaí, Israel, Jordania y Arabia. Allí, hermano, era tan peleado ese lugar, Israel, para poder tener comercio, o Judá, para poder tener comercio fluyente, necesitaba ese puerto. Cuando Israel, acuérdense que aquí está separada la nación, lo que conocemos antiguamente como Israel, ya se ha separado después de la muerte de Salomón y está Judá e Israel. Israel invade a Judá, destruye, hace todo lo que tiene que hacer y entre eso este puerto, porque era, hermano, como la vena yugular económicamente hablando. Este rey del cual estamos hablando, de Usías, edificó esa ciudad que se llama Elot, que era prácticamente un puerto que le daba salida al mar rojo. Ahora, él recupera, no solamente recupera la ciudad, sino que la reconstruye el, todo el puerto y
lo devuelve a la propiedad de lo que era Judá. Ahí vemos ya lo que este rey, lo poderoso que era, porque empezó a hacer un trabajo maravilloso. Pero mire lo que sigue, versículo 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Sorprendentemente, hermanos, que más allá, no tengo tiempo ya porque casi nos tenemos que ir, pero después posiblemente le explico un poquito más de esto. Pero si usted es estudiante de la palabra, se va a dar cuenta que Usías fue uno de los tres reyes más poderosos del país de Israel. O sea, Usías solamente fue David y Salomón fue más poderoso que él. O sea que Usías, hermano, estamos hablando del tercer rey más poderoso de esa nación en aquel entonces. Lo sorprendente que en el estudio que usted va a hacer en las Sagradas Escrituras, se va a encontrar que en el libro de Reyes solamente habla 7 versículos con relación a Usías. En el segundo libro de Crónicas, que estamos leyendo aquí, solo hay 23. Sume, 23 más 7, 30. Solamente 30 versículos habla de Usías. 30 versículos. Busque de Salomón. ¡Wow! Busque de David. Ahora estoy hablando de tres reyes poderosos. Busque de Usías. 30 versículos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué usted dice, no? ¿Por qué tanta discriminación? ¿Por qué querían usar un poco de él? No fue discriminación, sino que él empezó bien, ayúdeme, y terminó. Ese fue el problema con él. Fue un rey poderoso que empezó bien, pero terminó mal. E hizo, oiga esto, e hizo lo recto. Manasés fue el otro, mire, 52 años. David, 40 años. Manasés, 55 años reinando sobre Israel. 55. Y este, 52. El tercer rey más famoso. Pero hay 30 versículos nomás le dedicado. ¿Por qué? Porque empezó bien y terminó mal. Y usted van a decir muchísimas cosas el día que usted esté delante de la presencia de Dios, el corón de la carrera. Porque hizo las cosas bien. Pero si las hace mal, a lo sumo alguien le va a recordar por algo. Se va a esforzar para acordarse de algo. Se va a esforzar. Versículo 5. Leímos el 4. E hizo lo recto, no, 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Él como ejemplo. Y vio que su padre había hecho cosas muy buenas. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que tener aquí un tutor. Cada uno de nosotros tenemos que tener alguien que nos dé consejos. Cada uno de nosotros debemos de acercarnos a una persona que realmente nos ama y nos diga las cosas como son. Si usted está engañado, no hay un beneficio más grande que tener a alguien que lo ame y que le diga las cosas como son. ¿Conoce a alguien usted que tenga ese amor? Cuídenlo. Porque según el Salmo 141:5, a ese hay que le sale hasta la mano. Porque de eso no hay mucho. Mira, mira el cliché viejo ese. El cliché ese cuando que si va a tomar no maneje. Y ahí te sacan aquí una media película donde un borracho quiere salir a manejar y agarra la llave y un amigo, no, ¿cómo vas a manejar? No, quédate, no puedo manejar, que yo manejo, no, que quédate y ahí está. Y al final hasta se pelea con él, ese es amigo. Amén. Pero hay quienes lo ven a uno cometiendo un montón de errores. La vida de él, si quiere que vaya al día, conoce. Ese no es amigo. Pero ¿qué hace la mayoría de nosotros? Cuando nos dicen una verdad, ay, le debemos decir qué hace, hermano, porque casi nadie le importa, porque nos dejan ir, ven que vamos para el barranco y no nos dicen nada. Hey, hermano, no, por ahí no, por ahí no. ¿Por qué, hermano, tuvo mala experiencia? No, pero que ella marcó una cantidad de puntos delante del Señor. Usted está obedeciendo del Señor. Hay gente que si no quiere obedecer. Pero aquí, él hizo lo recto delante de los ojos del Señor, porque tenía un buen ejemplo de su padre. Pero igual, nosotros dijimos que Amasías había terminado mal. Empezó bien, pero terminó mal. Usías estaba empezando bien. Y dio como ejemplo a alguien.
Mire, un montón de problemas de actitud, de carácter que nosotros tenemos. Así las dejamos si tuviéramos a la par a alguien que realmente nos ama, que esté lleno de la palabra, que tenga espíritu sabiduría y que tenga amor por usted. No, hombre, qué no dura esa situación. Porque lo que necesitamos nosotros no es tiempo. Yo le digo a usted, el refrán del mundo dice, no, el tiempo lo cura todo. Mentiras. Mentiras. Sí ayuda. Vamos a ser honestos, sí ayuda, pero no lo soluciona. Hay gente que tiene 20, 30 años pensando si le va a hablar a su mamá o a su papá. El tiempo. No, ¿y por qué no lo hace? ¿La poco es poco, 20, 30 años? No lo es. ¿Y qué es lo que arregla entonces? Reconocer. Si nosotros reconocemos, ya está hecho. Y esa es la actitud que nosotros vamos a tener. Yo reconozco esto, reconozco lo otro, y que alguien te pueda dirigir y te diga, hermano, sí, de verdad usted está mal ahí. Qué bueno sería que cambie esa actitud. Porque la Biblia dice esto y esto y esto. Sí, pero ¿qué pasa? No, no, pero ¿qué la Biblia dice? Mira, ¿quién se va a saber las culturas? ¿Cómo hacemos? Usted está deseándole un mal al hermano fulano cuando prácticamente la Biblia dice que no paguemos mal por mal. Dice, no, que bien por bien. ¿Cómo usted se va a parar delante de la presencia del Señor y le va a decir bendíceme cuando usted con su boca está maldiciendo? Si la misma Biblia dice que de una fuente no pueden salir dos clases de aguas. ¿Cómo con una boca bendecimos a Dios y maldecimos al hermano? No, no, yo no he dicho una maldición. No, hermano, pero lo que pasa es que maldición no solamente decir malas palabras. Maldecir es cuando usted habla mal de una persona. Así lo haga con toda educación, pero si está hablando mal es una maldición. Mire que no lo había visto de esa manera. No, vamos a arreglar esto. Si quiere, pues nos acercamos, platicamos con el hermano. Dáteme chance. No, estoy orando con usted, voy a ayunar. La otra semana le pregunto. Él pensaba que le decía hasta el otro año, ahí vamos a ver qué pasa. No, la otra semana le pregunto. Solucionemos esto, arreglemos esto. Mire cómo. No, pero toca otro gallo cantar. Hello, ¿están ahí? Pero no quería asegurarme porque bajé la cabeza y de repente no escucho nada. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Por qué te digo un buen ejemplo? Porque Zacarías era un hombre lleno de sabiduría de Dios. Era un hombre que estaba bien dotado de la palabra. Y oiga lo que sucedió con Zacarías. Entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Maravillosamente, el consejo de Zacarías hacía que el rey prosperara. Mire, ya no tengo más tiempo para esto. Voy a ir lo más rápido que pueda. Regálame 3 minutos. Zacarías, de visiones de Dios, y es el que aconseja al rey Usías. Usías le hace caso. Y todo lo que empieza a hacer, empieza a prosperar. Porque eso sucede. Cuando nosotros escuchamos a Dios, todo prospera. Somos como árbol plantado junto a corriente de agua viva. Entonces, pero llega un momento que te dejan escuchar. Dejan escuchar. Y cuando deja de escuchar y empieza a hacer sus cosas, hermano, ¿y sabe por qué dejó de escuchar a Dios? Porque él empezó a sentir un gran orgullo, empezó a sentir que era muy bueno para todo, no se apartó de la idolatría. No me puedo meter en lo que es idolatría para el cristiano, pero usted sabe lo que es idolatría para el cristiano. No se apartó de la idolatría, se volvió un hombre bien soberbio, altanero, orgulloso. ¿Por qué? Porque todas las cosas le salían bien. Mira, hermano, qué bendición es cuando algo nos sale mal y pasa una crisis en nuestra vida. ¿Cómo nos asienta de bien? Porque nosotros sentimos que lo podemos todo, porque tenemos dinero, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro. Cuando te viene un sopapo, te da aquí el Señor y la vista le hace así. Sí, y te quedas así como, y te sientes. Tu dinero no hace nada, tu esto no hace nada, nada, entonces voltea a ver para Dios. Qué hermoso es tener crisis de vez en cuando. Yo siento que a veces de repente hasta es un regalo del Señor. ¿Sí? Y este se volvió insoberbio, Dios, altanero. No, hermano, que no era para menos. Te estoy hablando del tercer mejor rey de esa nación. Mira lo que hizo, pero voy a leer rápidamente. Conquistó el territorio filisteo. Los filisteos tenían hermano de encargo del israelita. No, pero es que era tremendo, los filisteos como andaban encima de los israelitas. Pero este los conquistó.
derribó muros y edificó ciudades, en el versículo 6, en versículos 7 y 8, obtuvo victorias contra los árabes, contra los amonitas, haciéndoles tributarios. Edificó torres en Jerusalén y en el desierto, según el versículo 9 y 10. Eran torres bien fortificadas para proteger la puerta y la muralla de la ciudad, los rebaños y los cultivos. A este rey se le atribuye que él amaba la agricultura, hermano. Introdujo un montón de maneras y formas técnicas para hacer que la tierra produjera más. Este rey amaba la agricultura. Invirtió en ingeniería para la creación de nuevas máquinas, las catapultas esas para poder atacar al otro ejército. Invirtió, hermano, en infraestructuras dentro de toda la nación. Hombre, este hombre lo quería todo el mundo. Y al ver que todo el mundo lo quería, él un día se sintió tan orgulloso, tan prepotente, pero tan orgulloso y prepotente, que se le olvidó Dios. Como no tenía necesidad. Ese es el peligro de buscar a Dios por necesidad. Porque nosotros venimos a los pies del Señor por necesidad. Pero cuando ya todo está suplido, tendemos nosotros a separarnos y apartarnos de Él. Y es aquí donde nosotros tenemos que detenernos y reconocer: Dios se merece mi amor, se merece que yo lo ame, se merece que yo le sea fiel, no por lo que me da, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. La soberbia se apoderó del corazón. ¿Y qué soberbia? Hacerse sentir así, como que yo soy superior a todo y no necesito de nada. Bien soberbio. Y no necesito de nada. Casi que prácticamente, que den gracias a Dios que estoy aquí. Entonces este rey era así. Y un día, en esa loquera de soberbia que le pegó, porque era el super rey, en esa loquera que le dio, ¿quién le da? Ahí lo leen en casa al final usted todo el capítulo. ¿Quién le da por agarrar su incensario? Y dijo: voy a dar incenso a Dios. Y ahí va para adentro del templo. ¿Cuánto se le aparece el sumo sacerdote? Con 80 valientes. Le dijeron: Usías, ¿para dónde vas? Le dijo: a dar incienso a nuestro Dios. No, tú no puedes. Oiga, cuando usted no puede escuchar no, esto no, y se enciende, ahí andamos mal. Prepotente, orgulloso, altaneroso. No, tú no puedes. No, ¿cómo que no puedo? Como queriendo decir, quieto, tiene el rey aquí. Pero la palabra valiente significa que a esto no le iba a importar quién fuera. Pero si en la Biblia no decía, aquí no pasas. Y si pasas, sobre nuestros cadáveres. Esto dijeron ellos, los sacerdotes. Porque a ti no te corresponde. Porque el que le corresponde dar incienso son a los hijos de Aarón, de la raza sacerdotal de Aarón, y tú eres rey y no eres sacerdote. No, pero que no sé qué, que no sé cuánto. Vino Dios y le metió un sopapo y le puso aquí una lepra en la frente. Y el sumo sacerdote, cuando lo vio, yo creo que ellos todo hicieron así. Y Usías había sentido algo también, pero dijo: ¿qué hijo esto que tengo? No sé, tiene una mancha aquí, es lepra. Dice que ese gallito que quería entrar ahí, y que no, que aquí mando yo, que no sé qué, que no sé cuánto, que. Entonces, cuando estaba aquí, siente. Dijo que el mismo se dio prisa a salir de ahí. Lea en casa. Pasa, yo creo que casi corriendo que lo sacaran de ahí, porque si no, Dios lo exterminaba. Se estaba metiendo donde no lo habían llamado. El gran famoso Usías había hecho tantas cosas, un tremendo rey, pero terminó mal. Todos los que estamos aquí hemos empezado bien, no por nosotros mismos, sino porque fuimos comprados con la sangre del Cordero. Empezamos en el Espíritu. Como pastores y consejeros en este lugar, tenemos que avanzar y no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar en el nombre poderoso de nuestro bien de tu pie. Pongámonos de pie, por favor. Padre, queremos darte la gracia y bendecir tu nombre.
Perdona, Señor, este corre, corre, hijo, el tiempo tan corto siempre, Padre. Pero te agradecemos porque nos permite bendecirte, honrarte, traerte alabanza, Señor, traerte, Señor Dios mío, esas ofrendas, permitirnos, Señor, adorarte y bendecirte. Un gran deseo nosotros en esta tarde es, Señor, que lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho y todo lo que hemos usado para honrar y glorificar tu nombre, que haya sido, Señor, de tu agrado. Lo que más nos interesa es que tú quedes contento, que tú quedes satisfecho con la alabanza y la adoración que dimos en este día. Gracias por el consejo, Señor. Padre, sabemos que todo aquel que retrocede no puede agradarte. Sabemos, Dios, que tú nos has dado el poder para no quedar, Señor, en medio camino. Nos has dado la confianza, nos has dado la fortaleza, nos has dado toda la herramienta que necesitamos para avanzar. No podemos decir, Señor, no pude o no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, por la confianza en ti, por la fuerza y la fortaleza. Te queremos pedir, Señor, que por favor bendiga a este pueblo. Aquel, Señor, que esté molesto, enojado contigo, que se pueda detener, que pueda observar, que pueda meditar y se va a encontrar que no hay ninguna razón. Que a lo contrario, Señor, aquel que se molesta contigo, él es el que te ha ofendido. Porque tú eres bueno y para siempre ha sido la misericordia. Padre, le ruego por los que estamos aquí, aquellos que tienen necesidad de acercarse a ti, que vean, Señor, que el camino está libre, no hay ningún obstáculo. Si ven obstáculos, no provienen de ti, eso proviene del enemigo, y esos tienen que ser quitados a través, Señor, de la oración y tu palabra. Bendícenos, Señor, que así como llegamos a este lugar, de la misma manera, mayormente bendecidos salgamos. En Cristo Jesús, guárdanos, por favor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me lo bendiga.